Winnie the Pooh, esa serie infantil de hace muchos años, la cual, como algunos niños, yo la vi en mi infancia y debo admitir que sí me gustaba demasiado. Obviamente eso ya fue muy atrás, aunque recientemente se ha hablado mucho de un pequeño juego perturbador, el cual me di a la tarea de darle una pequeña probada. Y la verdad, debo admitir algo. Sí, tiene momentos un poco turbios, no lo niego, pero resulta algo curioso en algunas cosas, aunque bueno, vamos con calma. Piglet, el gran juego, salió allá por el 2003 para PlayStation 2. Este, curiosamente, nos va narrando cómo Piglet entra en los sueños de sus amigos y en el cual él va asustando a unos enemigos para que sus compañeros despierten de una manera normal, digamos. Al comienzo, observamos cómo Piglet ayuda a Pooh, luego a Ro y así sucesivamente con otros de sus amigos. Aunque no lo creas, esta historia de alguna manera ya la hemos visto antes. Aunque no hayas jugado este juego, el que sí o sí te va a venir a la cabeza es Psychonauts. Y dirás, ¿pero qué tiene que ver este juego? Bueno, resulta que al meterse en los sueños, no solamente es un escenario simple, no. Recrea la personalidad y gustos de cada uno, cosa que en Psychonauts también pasa. Claro, en Psychonauts también vemos sus temores y cosas así. Digamos que hasta cierto punto en este juego no se pone tan turbio ni tan creepy como en ese juego. En serio, Psychonauts es muy creepy, demasiado en algunos momentos. Pero aquí, al ser un poco más infantil, pues la cosa no es tan así. Claro, hay tonitos que sí, debo admitir, no me esperaba, ¿eh? De hecho, cuando los escuchas con calma, te das cuenta que sí hay cosas muy perturbantes. Los escenarios en algunos puntos, a pesar de ser algo hermosos y oníricos, sí causan un poquito de cosa. Ahora dirás, ¿de qué va la jugabilidad de este juego al final y al cabo? Técnicamente es una aventura. Vamos, no es tan difícil en general. Solo es moverte de un lado al otro para encontrar ciertas cosas y resolver algunos puzzles, claro. Piglet, por alguna razón que no entiendo, puede utilizar algo como un genjutsu para atrapar a sus enemigos y tendremos que ir presionando botones que nos indiquen en ese momento para desaparecerlos. Bueno, técnicamente convertirlos en unas botellas de cristal. Raro, pero así funciona. Y si te preguntas por qué digo genjutsu, es porque no le veo otra forma de decirle ese poder que tiene Piglet. Claro, también tenemos que ir recolectando galletas. Y estas mismas de hecho sirven para meterles en una maquinita que nos enseñará una forma de asustar, ya que ese genjutsu que utiliza el pequeño Piglet es asustar al enemigo. Y entre más desbloqueemos, más fácil será. Claro, no es un juego para todos, obviamente. De hecho es hasta cierto punto sencillo. Claro, puedes fallar, pero si llegara a pasar eso, hay unas secciones donde Christopher nos dará ánimos y literalmente eso es lo que hace. Todo saldrá bien, Piglet. Para superar tus miedos, debes creer en ti mismo. ¡Oh, gracias, Christopher Robin! Ya me siento mejor. Y con eso, Piglet se vuelve a sentir bien. No está mal, la verdad. Hasta cierto punto me agrada. Los personajes obviamente son los de la serie, agregándole unos cuantos nuevos. Bueno, poquitos más allá de los enemigos. Y lo bueno es que está en español. Literal, hasta el doblaje. Eso me agradó. ¡Hola, Piglet! ¿Estoy dando mis brincos diarios? ¡Hola, Tigger!
Oye, ¿qué hace aquí esta verja? Nos impide saltar a los tigres. Y un tigre que no salta es como si no fuera un tigre. Tigre, a lo mejor se puede abrir. Claro, no es el que vimos aquí en México, pero ahí está. Se me hizo muy curioso cómo lograron implementar lo de Psychonauts a este juego. En serio, cuando lo vas viendo, te va encantando más y más. Esos mundos que crean, en serio, es hermosísimo. Pero bueno, como digo, los enemigos en este juego no son tan complejos. Es atraparlos, hacer el puzzle y ya. Digamos que no dan tanto miedo como tal, pero tienen lo suyo, tienen lo suyo. También hay pequeñas como batallas de mini jefe, pero son sencillitas. Básicamente como un The Legend of Zelda. De esos de golpear tres veces, más o menos por ahí va. Ahora, hablemos de los escenarios. A ver, en este caso no les voy a negar. Como se los dije hace un rato, va dependiendo de cada personaje, pero por ejemplo, el de Pooh básicamente es un mundo de dulces, galletas, helados, esa miel que no se le puede olvidar, y se ve, se siente, pero cuando por ejemplo entras al del siguiente, es de papel, con crayolas, cartón, o sea, una temática distinta pero original a su vez. Luego entras al de otro y es una biblioteca, con una tonalidad más dura, más aferrada, muy lúgubre. O sea, es interesante ver cada lugar y ver esa personalidad que emana. Créeme que hay juegos que lo han intentado, pero no lo han logrado. Y sin embargo aquí hasta es de sorprender, porque a veces no se puede algo tan así, o no pueden hacerlo tan bien, y aquí lo lograron, ¿eh? Se sacaron un 10 con eso. No te lo voy a negar, o sea, hay puntos perturbadores, sí, pero en general casi siempre es alegre. De ahí en fuera, no hay más que hablar de este juego. La historia simplemente va de eso, de ayudarlos a tus compañeros en los sueños. Es algo simple, pero bueno. Como devuelvo y repito, no esperen algo como Psychonauts, ni tampoco algo tan turbio como Silent Hill. Pero es curioso lo que tiene. En serio, yo no sé quién hizo este juego exactamente, o sea, los que lo desarrollaron correctamente, las personas, porque si hay unas cositas que no me parecen exactamente para un juego infantil. Pero tienes que prestar atención en los detalles y en los niveles. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿eh? Y en serio, ¿quién fue el loco que le puso esas tonadas? Es un juego para niños. ¿Qué carajos? Pero bueno, ¿qué quieres que se haga? Este juego es de 2003. Hasta cierto punto, los que lo jugaron creo que ni se han de haber dado cuenta. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Al final del día, sí, es un juego. De hecho, sorprendentemente bueno, terminado, y no tiene bugs, eso es lo que me sorprende. Es curioso, pero bueno, yo lo diré. No es mucho lo de Silent Hill, más de hecho es un Psychonauts, pero bueno, si les ha gustado, denle like, suscríbanse. La verdad que les ha sorprendido, esa es mi pregunta. Yo no me esperaba esto, pero ahí está. Piglet me ha sorprendido, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, yo soy Sarnat, hasta luego.